Corre, Nea, corre, Nea, corre, Nea, corre, Nea. Vale, tengo el Noelia. Lo quito y voy a tanquear. ¿Qué tienes, qué? El Noelia. No, me pilla. Bueno, lo quito y voy a por ti. Ah, vale. Le he hecho un 360 que no me lo creo ni yo. Ostras. Solo hay uno, si solo hay uno. Bueno, la liada. Salid de mi casa. ¡No, no me cierres! ¡Ah! Voy a morir. Vale. Bueno, me los llevo. ¿Qué ha pasado? Desaparecieron, güey. Que te calles. Madre mía, este arma. Mi preferida. Que te calles. Ay, la otra. Ah, que la otra. Ah, la otra estaba entretenida. Patatas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Gracias, Faleris, por esa raid. ¿Qué tal? Vamos, sincronizado, no, lo siguiente. Ha sido justo cambiar de escena y me salta la notificación.
8 horas y pico me ha durado. Bueno, bueno. A ver yo cuánto duro. A ver si hoy no me da tantos problemas. Espero que no. Y continuamos. Un solo jugador. Sí. Por favor, cruzar los dedos de las manos, los dedos de los pies, todo lo cruzable que tengáis. Todos los pelos. O sea, pelo, pelo, cruzar todos los pelos. Para que me vaya bien. ¿Lo has oído? ¿Eh? Era como no un cerdo, ¿no? Nada. No, escucha. Ahí es hay un algo. Cerdo, un pato. Un jabalí. Un jabato. No, se os ocurra tocarlo. ¡Qué pequeño! ¿No se os ocurre? ¿Es tonta? Por favor, pero qué mono es. Espera. Y ahora viene la madre. Espera. Salvar a Abby. Estás en peligro. Una criatura desconocida quiere darte caza. No respires. Tienes que dejar de respirar. Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver. No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto. Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca. Uy, qué mal rollo, ¿no? Cuando pase el peligro, corre. Elige el momento y corre por tu vida. Ten cuidado. Si respiras o corres en mal momento, te convertirás en una presa para la criatura. Y eso tiene consecuencias. A mí se me pone muy nervioso. ¡Corre! Vale. Uf. Bueno. ¿Es tonta? Es que yo la metí a una... Pero bueno. Esa cosa casi me destroza. Perdona, perdona. Se ríe. ¡Ay, pobre puerco! A ver, imagina qué historia, pedante. Es un jabalí. Es que ni una ni otra, yo la mandaba a tomar por culo. Pues alegre, yo qué sé. Ya podrá contar la anécdota a su marido. ¿Cómo sabes que era la madre? Porque la he visto bien. ¡Oh! Venía derechita hacia mí. ¡Oh! Te has echado una pequeña novia. No era tan pequeña. El amor es así de tonto, de verdad. Pero es de gilipollas. Habría que volver. Bueno, ha cargado bastante rápido. Parece que va bien. 22 de agosto, 19:22, Caitlin. Hoguera del campamento Hackers Quarry. Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada. ¿Qué es eso? Para mirar.
¿Tengo que ver algo en concreto? Kaylin, fíjate. El señor H es un pervertido. Tiene cámaras por todas partes y un cuarto secreto. No es verdad. Espera un momento. ¿Qué? Tiene ojos por todas partes. Nos está vigilando. Ya, tío, solo son cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas. Oh. ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro, proteger a los críos. Serán para controlar a la fauna. Chicos, no tenéis imaginación. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Todo listo? Sincera, hay una luz rara en la casa del árbol, frustrada, sin cobertura. ¿Hay una luz rara? Bueno, vamos a poner sincera, yo tampoco he visto una luz rara. He visto una luz en la casa del árbol. Me ha dado mal rollo. Sería tu novia, Ryan. La bruja de Hackett's Quarry. Te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett's Quarry. ¿Qué pasa porque diga bruja de Hackett's Quarry? Joder, ¿que ella? Bucle. Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos. Y acabas de darte cuenta. Por crear ambiente. ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes. Hablando de crear ambiente, yo tengo trabajo. Porque las playlists no se hacen solas. Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho. ¡Abby, Nick! Justo a tiempo. ¡Palote! Ya hemos hecho esa broma. Es sobre todo Jessica. ¡Oh! Lo que nos hace falta. Aquí hay una pila de troncos. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco. Pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. Divertida. El brujabalí, ¿estáis bien? Yo preguntaría si están bien, ¿no? Bueno, les ves, pero bueno. ¿Seguro que estáis bien? ¿No hay heridos? Estamos bien. No ha sido nada serio. Aunque me parece que Nick se ha echado novia. Oh, cuéntame. ¡Hola! ¡Hola! ¡Entrega especial! ¿Quién ha disparado? ¿Ella? Oye, oye, oye. ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate. No es de verdad. Bueno, sí es de verdad, pero es para los osos. Estaba en el almacén. Ah, bien, vale, pasamos del arma. Gracias, las armas no son una broma. Y os traemos una selección de entre todo lo mejor de lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry. No puede ser. Sí, puede ser. Pop, pop, son los pop de cacahuete. Pop, que están de chupete. Pop. Creía que ya no los vendían en ningún lado. Tranquilito, campeón, porque estos son míos. Tío, no me los puedes plantar en la cara y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca. Emma, trae la escopeta. ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota. La quiero porque vamos a jugárnoslos. Coño, que es una bolsa. No, tío. Vale, Faleris. Ni de coña, no. Firme, no os dejo solos con una escopeta, burlona. No es buena idea. Yo me pondría firme. Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta. Venga, el campo de tiro está aquí al lado. Será divertido, piénsalo. No. Tú y yo, competición de tiro. El ganador se lleva todos los pops. Toditos. Tío. Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos. ¡Sí, chaval! Venga, hasta luego, Tiluki. No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas. Vale, pero sé tú la jueza. Necesitamos a un tercero. Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob. Ya, pero la fiesta no se irá. Seguirá aquí cuando volvamos. Venga. Porfa. En fin. Sí. Parece que vamos a tener un duelo. Podemos usar un claro como campo de tiro, pero como alguno de los dos haga el capullo, se acabó el tema. ¡Oh! Seremos buenos. ¡Ay, Dios! Joder, qué diferencia con ayer, ¿eh?
para que lo sepas, soy un tirador experto. Tercera clase, 3 años seguidos. El mejor del campamento cada año. Por lo tanto, no tienes nada que hacer, Nick. Pero si te retiras ahora, igual tienes suerte y te doy un pop de cacahuete. Ni de coña, no me has visto disparar. Ya es que nunca has disparado. Eso que sepas tú. Mira, creo que sabría. Bueno, si chicos, yo creo que ya está bien. Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo. Os recuerdo que en el campo de tiro, yo pongo la regla, se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo. Voy a poner blancos y a por más cartuchos. No se os ocurra moveros. No toquéis nada hasta que vuelva. Verás. ¿Es cosa mía o está tremenda? Nada que ver, Samuel. Yo siempre estoy tremenda, idiota. Ya, sí, gracias. Yo siempre adiós, estoy tremenda. Adiós. Adiós. Por cierto, ¿qué tal el paseíto con Abby por el bosque? Evasivo, ¿qué tal con Emma? Optimista. Muy bien, ¿no? Sí, bueno. ¡Ay, no! Ya sin querer. ¿Qué tal tu ratito con Emma? Ah, tío. Le he dado sin querer. Todavía está por mí. ¿En serio? Sí. Solo falta organizar lo de la distancia. ¿Es lo que quiere? ¿Y yo qué sé qué quiere? Pues pregúntaselo. Sí, claro. Qué gracioso. Ay, tío. Y hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Oh. Venga, dame el arma. No, no. Te la daré cuando yo quiera. Chavales, lo vamos a hacer. Pero está así. Porque de repente ha cogido el... Tiraréis primero al de la izquierda. Primero Nick y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis. ¿Vale? Sí, sí. A ver, esto bien. Va a ser... Esto ojo, es como un tutorial. Con la dispersión y con el retroceso. Es una escopeta. No tiene precisión. La linterna señala dónde apuntáis. A ver. Esto es lo que acabamos de hacer. Combate. Lamento tener que decir que es posible que durante tu estancia en Hackett's Quarry quizás tengas que defenderte empleando fuerza potencialmente letal. Durante el combate solo tienes que apuntar tu arma y disparar hacia donde indique la luz. Vale. Ten en cuenta que cuanto más cerca estés del objetivo, más daño le harás. Vale. A mayor distancia, mayor dispersión. Claro. Y las heridas podrán no ser mortales. Hay un momento y un lugar para las armas. Debes sopesar siempre todas las opciones. ¿Qué hace? Recuerda, no siempre es sabio apretar el gatillo. Alguien puede acabar herido. Vale. Me encantan los dibujos, ¿eh? Están muy chulos. Vale, entonces, eventos de tiempo rápido, pruebas... ¿Esta cuál es? ¿De pruebas? A todo el mundo le gustan las gincanas. Uy, este no me suena. Y en Hackett's Quarry nos encantan. Hay secretos en estos bosques. Grandes secretos que si los descubres pueden ayudarte a evitar que acabes en la cárcel. ¿En la cárcel? Al fin y al cabo, las historias que vas a ver son solo historias si no tienes pruebas que las respalden. Así que es hora de adentrarte en el misterio. Haz fotografías o encuentra pruebas y tal vez demuestres tu inocencia. ¿O no? Me encanta. Vale. Interrupciones, camino elegido. Vale. Claro. ¿A quién tengo que dar? A la... A la... sandía. ¡Muy bien, Nick! ¡Un punto! Estamos demasiado lejos para reventarlas. Si nos acercamos, nos las podremos cargar. Ahí está bien. Pero rica es que están las sandías, ¿para qué las quieren reventar? ¡Adelante, Nick! Ahora de verdad. ¿Para qué tengo que disparar a las botellas o a la sandía? ¡Buen disparo! Suerte. Punto para Nick.
Nick! ¡Genial! A ver, ¿qué tal? Por cierto, a lo mejor quieres taparte los ojos. ¿Por qué? No quiero que te pongas aún más nerviosito. Vale, vale. Cállate y dispara, Jacob. Creía que eras un tirador experto super pro. Sí, claro, con un rifle tengo dado puto cañón. Así es como te comes un tiro. Oh. No pasa nada, seguro que habría fallado. Descalificado por hacer el imbécil. ¡No! Amable, bien jugado, chulo. Canción, pues. Nah, vamos a ser amables. Perdona, Jacob. Más suerte la próxima. ¿Más suerte la próxima? No quería decirlo yo, pero sois mala gente. Bueno, la loca. Bam, no había acabado. Pero qué onda. Pero bueno. Pop, pop, pops de cacahuete. Es mi postre favorito, mi fruta favorita. Sí, tengo que reconocerlo. Me encanta la sandía. ¿22 de agosto? ¿8 y cuarto? ¿Y ya es de noche? Esto en España no puede ser. El 22 de agosto hasta las 10 no es de noche. A lo mejor un poco más pronto. Pero así noche cerrada no es ni... A las 8 y cuarto. Vale. Una idea. Juguemos. Venga, chicos. Puede que no nos veamos nunca más. Hay que crear recuerdos. ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras, verdad o reto? Buah. Pero al estilo Dylan. Vale, estas son las reglas. Alguien pregunta verdad o reto. Se elige y se hace. Sin excusas ni peros. Un verdad o reto normal. Claro. Sí. ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí. Y si todos consienten, claro. Perfecto. Aguántate hasta que sea tu turno, porfa. Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail. Toma. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale, allá va. A ver. ¿Te has acostado Hola, con Bjorn. Alguien? No. Yo... Nah, yo no interrumpiría. Es un juego. ¿Te has acostado con alguien? Es esa, gracias. Menudo atrevido. No. No. Lo siento. Vale, Abby, te toca. Es un juego, hay que... Bien, vale. Vaya, qué difícil. ¿Alguien que elige a alguien? Vale, vale. No lo sé. Chica. Ah, din, 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 tarde. Me toca. Raya. ¿Verdad o reto? Soy el libro abierto. A ver, ¿qué me has preparado? Venga, verdad. ¿Verdad? Vamos con la verdad. Vale, vale. Pues vamos a ello. Venga. Se llama The Quarry. El señor Hackett y tú... Ya estamos. ¿Qué hacíais en su oficina? ¿Cómo? Teatro. Sincero. Le pedía consejo. No, sí, tampoco... Bueno, es que... yo sé por dónde vas, pero es súper aburrido. Aunque, si lo queréis saber, yo le pedía consejo. Consejo, ¿eh? Emma, déjame a mí. Vamos a ver, si vas a ajustes, tienes la opción de modo incógnito. ¿Cómo? Y si le das... No. Pues
consejos sobre la vida y los estudios. Y ya vale, ya he respondido a la pregunta. ¿Podemos ayudar? Yo qué sé, todos tenéis vuestras mierdas. Además, suponía que al mencionar la palabra estudios, Jacob sufriría una hemorragia. Oye, ¿pero qué coño he hecho? Vamos a ver, ¿a quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. Pues a Jacob, yo qué sé, que le dé una... Bueno, Jacob, a ver de qué estás. Oh, reto, reto, venga. A ver, reto. Ya lo tengo. Yo te reto a que saltes por encima de la hoguera. Desnudo. ¡Oh, ¡Hala! Tío! ¡Joder, sí! Saltaré por encima, me da igual. Ay, Dios, a que se queman los huevos. No creo que sea buena idea. Ay, que lo va a hacer de verdad. Y no, esta lo va a grabar. Jacob, espera. No lo hagas. Para. Tío, yo lo veto. Te vas a hacer daño. Si es saltar. ¿Qué? Venga ya, si puedo. Ya vamos. Vale, Beto. ¿Sabéis? Que le den al juego, ¿vale? Paso el turno. Muy bien. Pues me sí, llevo a todos los personajes. Pues vale. Vale, Emma, corta rollos, pero si es un salto. Esto es en la noche de San Juan. No sobrevive. Emma, tienes que besar a... Jacob. ¿Jacob? O a... Nick. Vale, gira a Nick. Vale, gira a Nick. Bueno. Y la otra se va a cabrear. Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo no sé controlo si más. Idea. Elijo a Nick. Lo sabía. El Jacob se va a cabrear y esta se va a cabrear también. ¿Él? ¿En serio? Pero la gente se toma las cosas muy en serio. Pero si es una chorrada. Gente. ¡Gente! Gracias, Nick. Es bueno. ¡Qué cabrona está también! Mira, hemos pensado lo mismo, ¿sabes? ¿Te gusta besar a mi novia, capullo? Pero como se lo toman en serio, tío, que es un... Era solo un juego. Oye, no soy la novia de nadie. Y una mierda, que solo era un juego y una puta mierda. A ver, Jacob, madura. Supongo que debería ir a buscarle. Y tú deberías buscar a Abby. Yo no iría a buscarles, que se joda. Bueno, si no saben, ¿queréis jugar al parchís? ¿Qué? Cabrona esta. Pero tronco, si no sabes diferenciar... ¿What? A la mierda. Yededaya. Yededía. Oh, has vuelto. Estoy como siempre, encantada de verte. Muy bueno, al cuervo, ¿eh? ¿Qué has encontrado? Pues poca cosa. Vuelves sin ninguna de mis cartas. No he encontrado pero carta. Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Era con el móvil, tenía que te haber buscado la carta con el favor. Móvil. ¡Qué puta! No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez, eso seguro. Cuidado. Donde hay lobos, van los cuervos. Mucha razón. No sé para qué sirve el dicho, pero mucha razón. A ver, capítulo 3, planes en el paraíso.
22 de agosto, 9:10, Abigail, Bosque de los Jaques. Repito, estamos esto en España a las 9 de la noche es de día. O sea, esto no podría pasar en España. Estúpido, es estúpido. Genial, ¿dónde estoy ahora? Pues chica, eres tonta. Y encima sin... Yo volvería para atrás, ¿no? No sé. No sé si por el... Vale, ahí está. Yo volvería para atrás, ¿no? A mí esto me da mal rollo. Una linternita no vendría mal. Adiós. ¿Estás aquí? Responder. Hombre, que si respondo. Me cago en las bragas. ¿Abby? ¡Grita! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Nick! Se ha cagado en las bragas la chica. Hola. ¿Tú? ¿Te has ido? Los Wendigos. Hombre, todo el mundo. Estás en un bosque a oscuras y oyes tu nombre así. Ay, me cago. Evasiva, demasiado humo, sincera. Un poco intenso. A ver, voy a ser sincero, porque es sincero. Pero es que eres gilipollas, chica, que es un juego. Es que de verdad. El juego fue demasiado intenso para mí. Yo... Sí, te entiendo. Ya ves. Sobre lo ocurrido directa, tú y Emma. ¿Cómo que tú y Emma? Prudente, vamos a ser prudentes. Esto, en cuanto a lo que ha pasado... Ya, joder. Solo quería poner celoso a Jacob. ¿Tú crees? Hombre. Claro. ¿Por qué razón me iba a besar si no? Claro. ¿Cierto? Yo solo seguí el rollo. Sí. Solo era un juego, ¿verdad? Hombre, chica, claro. Lo has pillado. ¡Venga! ¡A por él! Bueno, el bicho. Otro besito. Nick se está enamorando de ti. Uf. ¿Has oído eso? ¿Miramos? Mira. ¿Cómo no vas a mirar? Miramos, pregunta la lerda. Suena como un león, tío. Verás. Es otro jabalí. Gruñe mucho. Joder, y tanto. Y está muy cerca, ¿no? Es un oso. Es muy rápido. ¿Cómo que es muy rápido? Es la vieja, es la vieja. ¡Corre! Bueno, se pone tensa la cosa.
ayudar a Nick. Nick, Dios mío. Hay otro ahí. ¡Hostia! Pero bueno. ¿La ha dejado? Correr, esconderse. Esconderse. ¿Está detrás? Estoy poniendo muy nervioso. Trepar el árbol. Verás. A que me caigo y me mato. ¿Pero qué es? Vale. ¡Mierda! ¡Está subiendo! ¡Mierda! Se rompe. ¡Joder! ¿Es lobo? Voy a tener que matar la respiración. He aguantado yo también la respiración. ¿Qué pasa, Eli? Qué divertido. Es que es de los creadores de Until Dawn. Por eso he dicho yo que era un mendigo. Creo que estúpido. Es que chico, eran... pues esos son los gritos de la otra. Ah, pensé que era un monstruo. Tienes que mejorar. Joder, sí. Parece que me has encontrado. Claro. Venir aquí era más divertido cuando creíamos que nos podían pillar. Hola, Sui. Sí, supongo. Jacob, habíamos dicho que... esto, lo nuestro, pero el amor, era chica, solamente un lío de verano. Amor. Ya, lo sé. Es que el chico ha muerto, no lo es sabemos. O sea, no sabemos si el chico ha muerto. Mira, no puedo creer que te hayas morreado con él y delante de todos. Pero qué fuerte. No seas crío. No, pero Nick sí. Puede. Mira, me cae bien, pero no creo que haya visto a una tía desnuda.
Pues lamento decirte que me ha metido la lengua hasta el fondo y desde luego sabe qué hacer con ella. ¿Cómo te gusta joderme? Anímate, por favor. No era el plan para esta noche. ¿Qué? ¿Sabes? Pasó. No. Da igual. Uy, casi dice que fue él el del coche. Vale. Te puedes quedar aquí enfadado. Volviéndote loco, imaginando la lengua de Nick en mi boca. ¡Ah! ¡Vamos! O puedes ir a por unas toallas. ¿Para qué quieres toallas? Bueno, lo que dijimos, un rollo de verano. Y como verás, el verano todavía no ha terminado. Mal. Vale. ¿Qué es eso? Un hombre tortuga. ¿Qué coño? Era alguien con un abrigo, ¿no? Vale. Seguro que... La carta. La estrella, joder, ya me perdió una. Oh, la estrella, estrellas. En el cielo nocturno, balizas de luz, sueños de esperanza. O un recordatorio de nuestra irrelevancia, desesperación. Confía en su luz, trae claridad y a veces pruebas. A ver, voy a aprovechar y voy a mirar cómo llevamos los caminos y esas cosas. Jugando con fuego. Ay, perdón. Jugando con fuego. Un gran estruendo, explosiones fuertes, estallidos de infarto y colores caleidoscopios. Una lluvia de luz y color puede asustar a los que se esconden en la oscuridad. Ver tu camino. Emma ha decidido no llevarse los cohetes. ¿Y ahora qué es aquí? Emma disparó la escopeta al aire al reunirse con los demás. Vale, por ahora no tenemos más. Fragmentos de plata. Perdón. Un poco difíciles. Caminos. Fragmentos de plata. Pon un precio. La traición es a veces merecida, pero siempre tiene un precio. Depende de ti valorar si el coste supera el beneficio. Abby fue a ayudar a Nick cuando la atacaron en el bosque. Sí, pero ahí lo dejó. Perdona, ¿sabes? No lo había leído. Es que en el capítulo de ayer, este chico, el Jacob este... quitó una cosa del coche para que no funcionase. Por eso están como atrapados aquí. Quitó no sé cómo lo digo. Vale, el tema es, ¿hasta qué punto puedo irme de aquí? Y la dejo aquí abandonada. No hace mucho. A ver, espérate. Un artículo sobre dos excursionistas que se perdieron en el bosque. Desde que se publicó el artículo, los excursionistas no han sido encontrados. Van a ser los que están en el lado. ¿Habrá sido cerca? ¿Dónde saco yo unas toallas aquí? Ahí hay algo. Jacket y Tacket. Ah, ya. Jacket debe de ser el señor H, Chris Hackett. ¿Y quién es Tacket? A ver, Q. Capítulo 3, cobertizo. Una foto del campamento en los años 70. Según los nombres que hay debajo, dos de los chicos son de la familia Hackett.
Hay cosas por el suelo que las coja, ¿no? ¿De dónde saco yo? Unas toallas, deben ser de la... A ver, el sitio mola mucho, ¿eh? Pero mal rollo da. Oh, joder. ¿Qué pasa? Ah, no hay. ¡No hay toallas! ¿Ni una? ¡Hay un total de cero! Joder. ¿Pero qué coño? Vale, vuelve de una vez, Jacob. Vale. ¿Y estos números? ¿Qué es? Selling rules, Mender, Tonsor, Keep All Boats, que no nades, propiedad de estar detrás, do not jump. Vale. Ah, vale, joder. Cuaderno de bitácora de cobertizo. 1. 12 del 3 del 2016. 2. 24 del 9 del 2017. 3. Controlable pero insostenible. Normas de navegación recordatorio para los monitores. Enjuagad. Mierda. Bueno, no sé qué ponía. Estás atento. Nada de nadar. Guardar las barcas de manera adecuada para evitar daños. El chaleco salvavidas es obligatorio para todos los campistas. Si una barca vuelca, sacad a los niños del lago de inmediato. No saltéis al agua a por los niños. Acercaos con la barca y sacadlos del agua. Uy, perdón. A ver lo que voy a ver. Estas cosas, tengo que ver algo. Sí. ¡Hala! Ya sabes, pelota, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Voy a pensar que todo va bien. He dicho, voy a pensar que todo va bien. Es que os estaba leyendo. Vale, por aquí nada más, ¿no? ¿Esto qué es? Vale. O sea que si alguien se ahoga, hay que ir con la barca. Supongo que podemos secarnos al aire o sacudirnos como los perros. Vaya, tú sí que sabes cómo hablarle a una dama. Bueno. No puedes hacer como que no ha pasado. Oh, sí que puedo, porque... Verás, oh, ayuda, ayuda, me ahogo y necesito a un hombre grande, fuerte y seguro de sí mismo que venga a salvarme. Entusiasta, acosador, preguntar a mí. Venga. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una dama en apuros? No temas, bella dama, Huracán Jacob ya está aquí. ¡Bomba! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Huracán Jake. Huracán Jake. Soy un romántico en el fondo. Oh, muy bien, muy bien. Ahora lo verás. Mira. Verás, ahora les atacan. Todo es muy bonito. ¡Para ya! Oh, deja... de ser un gruñón. Hey, el efecto del agua, salpicar.
El efecto del agua es un poco raro, ¿no? ¿Qué pasa? Idiota. Sentimental. No quiero que se acabe, Ligón. Hazme una foto, hombre. Sentimental. No quiero que acabe. Me encantaría quedarme todo el verano, pero acabaríamos como pasas. ¿Sabes qué me refiero? A esto. Jacob, me lo he pasado genial contigo. Pero no tiene por qué acabarse. Jacob. Oye, a ver qué te parece. Si yo hago un salto mortal desde aquí, dejarás que te visite. ¿Te parece? Pero... ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Venga no, no, ya! No, no, no. A ver, ya te he dicho que no. ¿Qué pasa? Joder, brazo del rotor. No puede ser verdad. Decían que no ayudará a mí. ¡Emma! ¡Jacob! ¡Por aquí! ¿Has oído eso? ¿Qué? Era como un grito. Y parecía Abby, pero no un grito de placer. ¡No te oigo! Oye, espera. ¡Un momento! Voy a ver qué pasa. ¿Qué? ¿En serio? Es que decía, no te sumerjas. Ya, pero ponía que no me sumergiera. No sé. A lo mejor... ya lo he hecho mal. O crear camantos hack squarry. Qué alteración social tan fina, Kaylin, la verdad. Ah, o era el empujón que necesitaba Abby. Eres malvada. ¿Quién moverá ficha primero? ¿Nico o Abby? Oh, qué pregunta. Pues así, Abby. Para mí ninguno. No lo sé, Nick es una bestia. Si por bestia quieres decir un bebé ciervo afable. Oye, no dejes que la apariencia pija y mona te engañe. Tiene abdominales de acero. Tú también los has visto, ¿eh? ¿Y ahora qué queréis hacer? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Solo los tres? Verás. Venga, Dylan. ¿Verdad o...? Parecía Abby. ¡Ay, Dios! Ayudémosla. ¿De dónde ha venido? Por aquí. Venga. Ay, Dios. Se pone nervioso. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Nick! ¡Ayudadle! Impaciente, ¿qué ha pasado? Preocupado. ¿Y Nick? ¿Y Nick? Ya, yo qué sé, ¿sabes? ¡Ve a por Nick! ¡Corre! Pero bueno, la chica no responde. Reacio, podrías hacerlo tú, firme. Yo puedo. Dios, yo qué sé. Vale, yo puedo. Verás. La escopeta tiene mucha dispersión. ¡Cuidado! Ay, no. Ay, Dios. Va a morir este. Es que se me van a morir todos. Seguir el camino, coger atajo. Sí.
Pedro camino, yo qué sé, es que... Seguir el camino, coger atajo. Sigue el camino. Es que lo del atajo, es que yo no sé. Ya está muerto. ¿Qué pasa? Ah, que está suelto. Esto me pasa en el Until Dawn. Vamos, vamos. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. ¡Ah! ¡No! Joder, joder, joder. ¿Qué? Gritar. Gritar. ¡Eh! ¡Aléjate de él! Ya, es que esto no sabe qué ha pasado. ¡Para, para! ¡O disparo! ¡Ay! He fallado aposta. Uf. He fallado aposta porque era de advertencia. Vale, esto confirma que son hombres lobo. Ya, también es verdad. Que había mucha dispersión. Es verdad que había mucha dispersión. Vámonos. Vámonos, puedes andar. Vámonos, vámonos. Volvamos a la hoguera. Idiota, 22 de agosto, 9 y media. Idiota, idiota, idiota. Oh, Dios. Y va en bolas. No me jodas. Joder. 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 Oh, Dios. Tenía que haberme sumergido. Te espera una chica medio desnuda, Jacob. ¿Qué haces? Vale. Gritar. No, no voy a gritar. ¿Hola? No. Coño eres, bájame. Yo le iría a bajar. Este no sabe lo otro, entonces yo iría. Por favor, bájame. Por favor, tío, anda, bájame. Oye, no me hagas daño. Joder. No. ¿Qué coño haces? No.
¡Calla! Vale, vale. Yo es que creo que este es bueno. Ayuda a cerrar los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, sabe mal. Es por tu bien. ¿A dónde vas, pequeña? ¿Pero qué coño? Pero no era sangre. O sea, parece sangre, pero... Dices, sabe mal. No lo sé si era bueno. Yo lo que creo que ellos son cazadores de hombres lobo. Te fuiste hace nada y ya vuelves a estar aquí. Bueno, a ver. ¿Qué me traes? Es la estrella. Estrellas. Estrellas en la noche, en el cielo. Balizas de luz. Sueños de esperanza, propósitos. O recordatorios de nuestra irrelevancia. Desesperación. Confía en la luz de la estrella que trae claridad. Y algunas veces, pruebas. Saez, no lo sé. Recuerda. Las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Quieres que te lo muestre? Sí, 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 sí. ¿Es Emma? ¿Era Emma con el móvil? ¿Con la luz? Tienes que volver. Vuelve a Hackett's Quarry. Vuelve a Hackett's Quarry otra vez. Oh, qué bien lo pasarás. Era Emma con la linterna del móvil, ¿no? Y luego como que le daba a ella. No sé, no sé quién es esta señora. Ni siquiera sé lo que era. Que no panda el cúnico. Iba muy deprisa y había un cazador. Y entonces... Dios. Oh, Abby. Ten... Dibújalo. ¿Dibujar qué? Dibuja lo que te atacó. Claro que lo bien que dibuja. Nick, chaval, dinos qué ha pasado. Me atacó un animal. Y Abby no reacciona, tío. Debemos saber qué ha pasado. Ya. Había un tipo. Y una especie de animal. ¿Qué coño? ¿Qué puto animal hace algo así? Pude. ¿Está Abby? Oye, está bien, tío. Está aquí. Garras y dientes encima de mí. Creo que era un oso. Era un lobo, un hombre lobo. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. No. Oh, joder. Mira eso, mira. Oh, mierda. Eso negro es que está infectado y se extiende. Pinta mal, pinta muy mal. Aplicar versión. Perdón. Está bien, tranquilo. Joder, eso duele. Ya, pero te estoy aplicando presión. Hay que amputar. Hay que cortar antes de que la infección. Alguien ha pegado un tiro con la pistola y le ha dado a la rubia, ¿no? Sí, era eso. Desconcertado, frustrado. ¿Eres idiota? ¿Por? Desconcertado. ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que digo. A ver. Y este es el cazador.
llamar. ¡Eh! A ver, si fuera un bicho, estaría gruñendo. ¡Quise usarla! ¡Creo! Y están con fuego. Ryan, ¿y si es Jacob o Emma? ¿Y si no lo va? Ten cuidado. Si fuera un monstruo... Ay, no sé. No sería nada. Ya. ¿Pero se fue? Verás. ¡Coño, Alec! ¡Tus muertos! ¡Qué susto me has dado! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? Ay, ay, ay. Es que yo pienso que si fuera... ¡No dispares! Pues sabía yo. Menos vengo a salvaros. ¿Qué digo? ¿Gruñiría o algo, no? No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Ah, pues yo estaba pensando al revés. Que si fueran... Nick y Abby. Si fueran los malos... En el bosque. Los bichos... ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Y no, claro, le preguntan por qué tiene la cara manchada de sangre. Curioso, ¿qué te ha pasado? Y Emma, ostras. Bueno, yo en principio diría, ¿qué te ha pasado, no? Luego ya preguntaré. ¿Qué te ha pasado? Vale, sí, de acuerdo. Como iba diciendo, oí gritar a Abby y vine aquí tan rápido como pude. ¿Desde el lago? Sí, y de pronto, sin darme cuenta, pisé una cosa... Una especie de trampa, como de cazador. Esa puta cosa me cogió el tobillo y luego me dejó colgando. ¡Sip! Y ahí estaba colgando, medio desnudo, cuando un tío con un puto machete se acercó a mí. Me miró a los ojos, pero le di una lección y me fui cagando leches. Llevemos a Abby y a Nick al edificio principal ahora mismo. Estoy de acuerdo. Cubierto... Espero que de mermelada de fresa. Ah, sí, no. Seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. ¿Cómo? Sí, es una puta locura. Pero si es el mismo tipo, ¿por qué no ha dicho que...? Debo ir a por Emma. Claro. Perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. No, hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma. Está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? Bueno. ¡Eh! Verás. ¿Soltarte? ¿Pero qué cojones? Ay. No, he fallado. Perdón, he fallado. ¡Ah, ¡Oh, que paréis ya! Estamos en un buen lío. Fallo. Haciendo el capullo, los es que... dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Uh-huh. Ajá. Ryan. Perdón. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Puedo encontrarme al Capitán Liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la Tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. ¿Que le lleven entre los Tengo dos? Tengo una idea. O también una carretilla. Madre mía. A ver qué nos depara la noche. Vale. Una Esto es lo que hemos visto. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno, una mano disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale, resumiendo, me encuentro sola en una
isla pequeña y extraña, sin nada que hacer, así que voy a enseñarosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Había luz, ¿eh? Porque, veréis, no es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera... Lo haría. No puedo, porque entonces parecería que estoy desesperada y para nada porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? ¡A la mierda! ¡A la casa del árbol, exploradores! Y de repente... Ah, vale. Vale, vamos a mirar por aquí qué hay. ¿Eres tú, Jacob? Uy. Ya no está. ¿Veis? Había que venir hasta aquí. ¡Ostras! Me he perdido todas estas. Madre mía. El mago. No. Está en ropa interior. El mago, lo increíble, lo inconcebible, lo místico, lo sensacional, manipular la percepción. Eso es lo que hace un mago. Ahora lo ves, ahora ya no. No parpadees. No quieres perdértelo, ¿no? Vale, esto es lo que he visto en la... En la esta, así que hay que tener cuidado. Vamos por aquí. Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado. Demasiado natural para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. Al lado. No, por favor, no. Claro. Vale, vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Sí. Qué asco. Pues debe ser streamer o algo. Porque antes hablaban de que tenía followers y esas cosas, o sea, que tiene que... O Instagramer o algo así. Y esto es la sala de reuniones. Es una sala donde te reúnes. Mirad, hago todo lo posible para no aburriros, pero es que de donde no hay, no se puede sacar. Creo que me entendéis. Pero no tiene cobertura, o sea, eso simplemente está grabando los vídeos. Vamos a las barcas. Que yo cogería una barca y me vuelvo. Esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. Mola, ¿eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero soy mayor y más sabia y... Me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo... Que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blah con el tema? Vaya. Una metáfora en la narrativa, una bifurcación ideal. La pregunta es la siguiente. Tomo... ¿Este camino y me olvido de todo esto? ¿O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda? Bueno, como ahora no estoy en directo, decidiré yo. ¿Qué hago? Yo cogería las escaleras, ¿no?
¿Vosotros qué haríais? Yo iría por las escaleras, ¿no? Es que por ahí no sabemos qué hay. Y las escaleras está la cabaña. Que parece que hay alguien. Yo iría por aquí. Muy bien, voy a subir. Vamos allá. Puede que os hayáis fijado en el toque rústico que tiene esta pasarela. Está hecho a posta. Las que tienen mala pinta, no jodas. No sé cómo serán vuestras pasarelas, pero si no os habéis tirado una hora sacando una astilla del dedo a un crío, es que no son auténticas. El crío está bien. Soy una monitora. Pues y lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Puedo dar marcha atrás? Sí. A ver, puedo dar la vuelta en cualquier momento. Es que el camino... Se me estoy rayando mucho, no sé por dónde ir bien. Es que, ¿por qué la cámara está tan cerca? Me está rayando mucho. Vale, el camino va por aquí. El camino va por ahí abajo. Putada, no sé. Espero hacerlo bien. Vea, ¿sabes? Se rompe o algo. Ve por un ladito, chica. Cuidado con eso. Ese tablón, cuidado. Ese es nuestro destino. No está nada mal. Bueno... En realidad está muy mal, pero las vistas, madre mía, os van a encantar. También hay una tirolina y supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima. ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea. Pero primero hay que llegar y queda mucho por contaros. Compasiva molesta. El primer Jacob. Espero que Abby esté bien. Vamos a ser comprensivos. Espero que Abby esté bien. Se ha alargado por ahí. Lo que ha pasado es que me he enrollado un poco con Nick. Pero era un reto. No es que yo sea una zorra. Os doy el contexto. A Abby le gusta Nick. Bueno, en realidad se gustan mutuamente. En realidad, yo solo quería avivar las llamas. Verlos rondándose como medusas borrachas era muy agotador. El pobre estaba aterrorizado. Pero está bien, son listos. Lo pillarán. Estoy segura de que ahora están en el bosque y de que van a hacerse cariñitos. Sí, bueno. Vale. A ver. ¿Habrá alguna carta por aquí? Por aquí me puedo caer, tú. Porque hay dos caminos. Ah, es una tirolina. Que va de aquí a aquí. Que va de gilipollón, ¿no? De tirolina. No, no te has perdido nada. He tenido que decidir, ¿sabes? Si ir por arriba o por... O sea, por las escaleras o por el camino y medio por las escaleras. Mira, ya ves. De un coche patrulla. Podría pasar eso de... Lo siento, agente, pero... Vale. Llaves de coche patrulla. Capítulo 4. Estas llaves son de la comisaría... Perdón. Estas llaves son de la comisaría de North Hill. ¿Qué hacen en la casa del árbol de la isla de Hackers Quarry? No tengo ni idea de lo que me está hablando. Así que mejor... Pensé que había algo detrás.
recogerlas. No puedo ir por aquí, ¿no? Por aquí también. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, yo estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. Verás. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento. Ay, Dios. Y vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Ay, Dios. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y morimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. A rebuscar en la bolsa. Yo arriba, o sea... ¡La mochila! ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. O sea, oigo ese ruido y no miro lo que hay. Puede haber cualquier bicho. O sea, ya no solo porque pienses que haya un monstruo, sino porque estás en un bosque. ¡Claro, yo también! ¿Cómo? Una taser. ¿Genial? Ahora sí miro. A ver, creo que hay algo ahí arriba. Y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. La taser. Bueno, ahora por lo menos tengo un arma. Ay, Dios mío. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¿Qué coño? Dios sabía mío, yo. Dios mío. La taser. Usar la taser. ¡Ay! No hacer foto. ¡No te pares! Se ha caído, tranquila. Ay, Dios mío, me estoy... No, te mata. Lo que hemos visto en el... Mierda. Correr. No sé. La pilla. Es que yo creo que el spray no le va a hacer nada. Coño, la ventana, chica. Usar trampilla, bloquear puerta. ¡Ah! Soy tonto. Usar spray para osos. Donde había que usar el spray. Menos mal que no lo he usado antes. Ay, cuidado. Madre. Lo tengo, está bien. ¿Te duele? No, perdona. Es que me muero de hambre. Miraremos si hay comida, ¿vale? Vale, sí.
me comería un caballo. No sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesle. Qué asco, odio el muesle. Vale, la fuerza. Me deja otro. Joder. No, pero era el mago, ¿no? Ah, no, el mago está. Vale, fuerza. Puedes sorprenderte. Conocer tu propio poder. Descubrir una energía hasta entonces desconocida. Supongo que todos tenemos fuerza interior. Y con una mano da y con la otra puede arrancar. O debería, suy. Debería. Debería. Esto abrirá la enfermería. Habrá algo útil ahí. Espero que al menos lo podamos limpiar. Traeré algo de comer. Vamos a buscar un teléfono. Había uno en el despacho del señor H. Sí. No tardamos. En el Until Dawn. Recibido. Podían salir todos vivos, Optimus, espero que se ponga bien, prudente. ¿Crees que sigue su rastro? No, pero... Espero que se pongan bien. ¿Crees que lo que queda en la enfermería será suficiente? Kaylin sabe lo que hace. Sí. En principio ella no tenía que estar en la enfermería, ¿sabes? Acabó allí porque otra chica no se presentó. Mejor eso que nada. Venga, pidamos ayuda. Se me hace raro que ya, esto esté tan ya muerto. Sé lo que dices tú, ¿sabes? ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Por qué no cierran las puertas? ¿Qué? No, ¿tú sí? Un par de veces, sí. La vieja. ¿Cerrar las ¿Dónde puertas? Vas? Creo que he oído mi nombre. No he oído nada. No me hacen caso. Esta gente se merece morir. Las heridas de Nick no parecen tan graves. Tienes estas buenas noticias. Paranoico, no lo sabes. Yo qué sé. En estos casos, ser paranoico no sirve de nada. Buenas noticias. Sí. ¿Y ahora qué? Hay que pedir ayuda. ¿A quién llamo? ¿Al señor H? Solo tengo el número de este teléfono. Bueno. Pues al 911. Dirás 911. ¿Quién dice 911? Eso digo yo. No sé yo. Sí, bueno, ya, pero en fin. ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? Todo. Seguro, llama a la policía, curioso. ¿Tenemos que concretar? Yo, claro, llama a todo el mundo. ¿A la policía? Sí, sé directo. Hay cazadores que quieren secuestrarnos. Hombre, eso. Y ellos dirán, 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré, ayuda, ayuda, a mis amigos los ha atacado un oso, aunque quizá no fuera un oso, pero desde luego tenía dientes. ¿Coño? Y a uno lo secuestraron cazadores con sangre en la cara y se han oído disparos, pero no eran nuestros, aunque puede... Que si lo fueran. Este chico es tonto. Y descolgaron a mi amigo Jacob de un árbol. Es otra historia, sin relación. Pero que vengan igualmente. Tú di lo que sea. Sí, sí, eso me gusta. Vale. ¿Qué pasa? Se ha cortado. Nada. Arrogante, seguro que no has colgado suspicaz, qué raro. Qué raro. Algunas veces se quedan sin tono. Justo cuando vas a llamar a la poli. Es una coincidencia. ¿Has probado lo de colgar? ¿Qué? Esto. ¿Pero qué haces? No sé, es lo que hacen en las pelis cuando no funciona, tocar esta cosita. No estamos en es una verdad. Pelea. Es verdad. Ya, tío, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Y si eso es lo que quieren que pienses? En la peli siempre... Así que este teléfono no va.
No hay señal. ¿Hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo? Bueno, no es un fijo. ¿Qué? Los móviles. Pero no te importa. La cabaña de radio tiene un equipo de transmisión. ¿Dónde tú haces los anuncios? Sí, donde selecciono mis exquisitas melodías y donde hago la megafonía. Hay un viejo equipo. Creo que podremos apañarlo para mandar un mensaje. Vale, sí. Vamos allí a ver si contactamos con alguien. Déjala, Dylan. No. Agresivo, ¿estás loco? Tranquilo. Solo temporalmente. La devolveré cuando estemos a salvo y por fin venga la ayuda. Exacto. Vale, pero ten cuidado. Este chico es tonto. O sea, hay un bicho que les está persiguiendo. Y, oye, déjala. Vale. Bueno. Habrá sido, no sé, el mal tiempo. Sí, hay una tormenta. ¿Qué mal tiempo, Ryan? Exacto. Quizá hayan sido los osos. Quizá te mereces morir. Todo tiene que ser culpa de los osos. Vale, por poner un ejemplo. ¿Y si el oso que cortó la línea telefónica y toda la electricidad nos está esperando en el pasillo? Pues tienes un arma. Lo compro. Gracias. ¿Qué están haciendo? Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio. Estarán asustados. Sí, vale, sí, vamos. Se viene, se viene, se viene. Oh, no me jodas. Sí, deberíamos darle eso a Kaylin. Dale tu arma. ¿La necesita? ¿De verdad crees que la necesita? La necesita tanto como nosotros. Yo no sé si estoy tomando ella buenas decisiones, chicos. Ya me diréis. Nos vamos. Que vosotros haréis lo mismo. Que puede haber algo peligroso aquí. ¿Cuándo? Hace 20 segundos. Vale, sí, pero eso es porque yo quería un arma. Tú dale el arma, tío. ¿Qué hace el arma? Dar arma. Entonces tienen dos armas, es que no me estoy enterando de nada. Venga, le vamos a dar el arma. Ah, vale, tienes razón. Oye, que tenemos la mía. Vale. Pórtate bien conmigo e igual te la dejo. No hagas promesas que no puedes cumplir. Yo siempre cumplo las promesas. ¿Cómo? ¿Interrumpo algo? ¿Qué pasa con la foto? Que yo creo que cuando hacías la foto, en lo que hemos visto, cuando hacías la foto, atacaba el bicho. Entonces no había que hacer la foto con el móvil. Anímate, Kejika. Es que no sabría qué hacer con ella, ¿vale? Confío en ti. Bueno, ahora todos tenemos gracias, un arma. Gracias, Dylan. Qué guapo y qué generoso eres. Claro, de nada, hombre. Ay, Dios. ¿Cuándo has...? Ay, Dios. Bueno, por ahora me están sobreviviendo todos, menos el que está herido. La tirolina. Y ahí va el Jacob. Bueno. Pero quédate ahí, que de ahí no va a pasar. Voy a coger despacio. Ya le he liado. Ya he liado. Ya he liado. Es que no sé. ¡Ah! Lo tenía que haber hecho más rápido. Uf. Uf.
La música sobra totalmente. Ya no funciona. Ya se ha mojado. Tengo algo calvo. ¡Oh! ¡Qué alegría! Me alegro de verte. Oh, otra vez aquí. He encontrado dos. Fuerza. Puede sorprenderte conocer tu propio poder, descubrir una energía está entonces desconocida. Supongo que todos tenemos fuerza interior. Y con una mano da y con la otra puede arrancar. El mago. Lo increíble, lo inconcebible, lo místico, sensacional. Manipular la percepción. Eso es lo que hace un mago. Ahora lo ves, ahora ya no. No parpadees. No querrás perdértelo. Como siempre puedes ver más. Y como siempre la elección es tuya. ¿No querrías ver algo más? Sí. Quiero ver. Ver más. Escoge una. Y escoge bien. ¿Qué cogerías, la fuerza o el mago? Yo creo que cogería la fuerza, ¿no? Qué cabrón está haciendo elegir una. Claro. Cogemos la fuerza, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la fuerza... Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti. Eso digo yo, vaya clip. A ver, lo que he visto es al Dylan, creo que se llama, cogiendo al cazador, ¿no? Ahogándole. Vale, hacemos esta captura y lo dejamos, ¿eh? Edificio principal de Hawkes Hall, las 10:30. Ya, recuerda quién está cuidando de ti, eso es. Oye, no he encontrado nada que comer. No queda nada en la cocina. Oh, mierda, mi bolsa. Te he traído esto. Uy, de grifo. Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Agradecido, estoy bien. Compasivo, ¿cómo estás? Sí. Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. El que era profesor no, sí que vio como... No, yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. ¿Estás conmigo? No creo que sea él el hombre lobo. Dices el que se ha ido. No. Habrán ido a buscar una radio. O sea, por ahora, ¿por esta. ¿Qué llevas? Y los otros dos son los únicos que no han visto. Señor H, por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Unas velas. Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. Hay que aguantar. Creía que
que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos, iré a ver. Doloroso, no vayas. Peligroso, reconfortante. Estaremos bien, ten cuidado. No vayas. No sabemos qué es. Claro. Es peligroso. Ya, por eso voy a comprobarlo. Verás. Bueno, chicos, preparaos. Esto no te creas. Tío, ¿por qué no cierran las puertas? Es que me cago en el Ross. ¿Qué pasa? No tiene balas. Pues como bate. A ver, es que esta no la ha visto. Es que es lo que digo, esta. Y los otros dos no han visto qué es. Entonces... Ah, vale, está la puerta cerrada. Opa. Tensión. Vale, pero el cazador. Pero es que este creo que no es malo. Sí, hombre. ¿Cómo ha entrado a todo esto? Me hubiera pegado un tiro, ¿no? Ni rastro. Cuando los veas, manchalos. E infórmame, Bobby. Sí, hombre. Vale. ¿Por qué no hablan? ¡Se la ha quitado! Bobby se va. Tío, todo pasa por no comunicarse. Verás, puede que este no sea el mejor momento, pero... ¿Qué? Sí, quiero decirte que estaba pensando en el principio del verano, cuando nos conocimos en el campamento. Ahora todo ha terminado y parece que es la última vez que nos vamos a ver. Perdona, Nick, ¿qué decías? Es seguro, te estoy abriendo el corazón. Tranquilizador. No te rayes por Kaylin. Ey, no te rayes por Kaylin, es fuerte. Lo sé. Lo siento, Nick. Estoy distraída. Hay que superar la noche. Intrigado. Pensaba que las cosas irían a más. Resentido. No te entiendo. Que se ha resentido de qué. Quizá no he interpretado bien la situación, pero a mí me pareció que iba a pasar algo más. Bueno, tú, en fin, ¿querías que pasara algo más? Tía, ¿eres tonta? Oye. ¿Cómo? Perdona. Quiero decir,
Sí, eres tonto. Por supuesto que quería, pero no sabía si tú también. Bueno, es que parece que ha pasado tanto. Pero sí querías, ¿no? Dímelo. Sí, supongo. Lo dices porque estoy herido. Nick. ¿Qué pasa ahí, Kaylin? Hay que esconderse. No te preocupes. Ahora es cuando le ahoga, ¿no? Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse. Hay que esconderse. Esconderse. Corre. Bueno, ha visto que nos veníamos aquí. Lo he hecho bien. Mira. Entonces en la cabaña hay una radio de verdad. Creía que solo era para los anuncios mañaneros. Ah, sí, sí. En realidad antes era una estación de radio. De hecho, técnicamente aún lo es, pero ya nadie se trae la radio al campamento. Ya. Yeah. Se me hace raro pensar que antes llevaba bueno. Reproductores de CD y todo eso. Hoy en día, todo lo que necesitamos está en el móvil, pero el señor Hackett nos lo quita cuando llegamos para que la tecnología no nos distraiga. Ya ves. La tecnología tanto te da como te quita. Entonces, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? ¿A la radio? No, bueno, a ser... Voy para atrás por ser cartas. A la música, algo así. Ah, sí, me gusta la música, pero... Lo que quiero estudiar es física cuántica. Espera, ¿qué? Sí. No tienes pinta de que te vayan las ciencias. Ah, ya, no bueno, deja. Es que aquí no. No me deja seguir. No me deja ir hacia atrás. Sorprendido de hacerlo bien, sí, muy sorprendido. Generalmente en estos juegos yo fallo y la lío pardísima. Y se me mueren todos. O, como en el Until Dawn, que todos me... Ay, Dios. Que todos me sobreviven hasta el final del juego, en el que la última decisión hace que todos mueran. Es lo que me pasó a mí. ¿Estoy dando la vuelta o dónde...? Vale, ya está, ¿no? Vale, las cabañas. Un momento, esto me resulta fascinante. ¿Qué quieres decir con aquí no? En el campamento no. Claro, hago eso en casa. Y en fin, aquí, pues... ¿Tú eres de esos capullos que son listos y que van de eso? te has pasado un poco, pero... ¿No? Vale, tal vez me ponía un poco nervioso cuando me encontraba en una situación social incómoda. Y lo intentaba compensar haciendo un montón de bromas. Hacías un papel. Sí, parece que a la gente le gusta el Dylan apático.
¿Y a ti te gusta este Dylan apático? Sí, a bueno, ver, no sé. Por favor, no, menos gilipolleces. Seguid andando. Me gusta el Dylan. Pues encantado de conocerte, Dylan. Yo soy Ryan. Aunque más bien soy larguémonos de aquí. Exacto. Sí, me gusta. Es el Ryan sensato. O venga. Me deja 20 cartas por el camino. ¿Qué hay aquí? Diesel, ¿sabes? Chesney, Jaden, Caitlin 3. Mostrar texto. Marcadas utilizar campana de tiradores estrella. Calificación de puntuación. Caitlin 35. ¿No? Yuris Crystal. Vale, voy a revisar un poco todo por el tema de las cartas, ya lo sabéis. No la quites. Eso te puede ar... Vale, trampa para osos. Esta trampa para osos no estaba aquí el verano pasado. Al menos ya no puede hacer daño a nadie. Hombre, a lo mejor para escapar. Para escapar está bien, ¿eh? No tenemos más información de nada, ¿no? Fija que controla las cámaras de rastreo. Vale, ¿no? Fotografía antigua. No tenemos más información. Todo lo que me queda. Este documento, nada. Vale. Soy una patata, el rey de las patatas. Soy una patata, el rey de las patatas. Soy una patata, el rey de las patatas. Miakachan, gracias por esa raid de 5 personitas. Bienvenidos todos los que venís con Miakachan. No sé si es Mia. ¿Kachan? ¿Chan? ¿Mika? Bueno, Mia Kachan, muchas gracias. Y nada, como si estuvierais en casa. Estamos aquí con el Quarry. ¿De Quarry? ¿Estáis con el DVD? Vale. Dar la mano. ¿Y qué pinta esto en un campamento? No lo sé, tío. Esto no estaba aquí durante el campamento porque... Digo yo que lo habríamos visto. Bueno, sea como sea, ya no es un peligro. Para escapar. Vale. ¿Qué tal? Bueno, mucha tensión. Muchísima. Ahora estamos en un momento de relax, sin cap, café con leche. Pero lo hemos pasado mal, ¿eh? ¿Y vosotros qué tal en las partidas? Vale. Por aquí nada. Vale, quiero investigarlo todo. Pero... Vamos a ir por aquí. Vale, aquí vemos algo. ¿Qué es eso? Ah, eso es lo que cogió la otra, la Abby. Ah, pero qué mierda vudú es esta. Eso es lo que se echan por la cara. Vale. A ver, hemos aclarado algo. Campamento. Todo lo que me ha sucedido, ¿no? Camino pedregoso, ya sombreado, hoguera, isla, cobertizo, lago septo, casa del árbol. Interesante. A ver, misión imposible. Ay, mierda, perdón. Misión imposible. Tonto es el que muere con tonterías. Hacerse el necio tiene ventajas e inconvenientes, pero todas las decisiones tienen consecuencias. Y si la ignorancia es felicidad, ¿qué es la necedad?
Ver el camino. A ver. Jacob quitó el brazo del rotor de la furgoneta. La furgoneta no arrancó, por lo que los monitores no pudieron irse de Hackers Quarry. El brazo del rotor se cayó al bolsillo de Jacob mientras nadaba en el lago. Jacob decidió zambullirse en el lago para buscar el brazo del rotor perdido. Eso va a ser. El brazo del rotor no se puede recuperar. Tenía que haberlo cogido. No hay nada más por aquí. Las estas no hay nada, ¿eh? Aquí. ¿Veis cómo siempre hay que investigar todo? A ver, carta de la enfermera, un segundo. Dime. Cabinet de campamento. Ha escrito a la enfermera diciendo que puede irse un día antes. Qué responsable, todavía quedaban niños por aquí. ¿Quieres algún cofre de estímulos normal a quien de follow en el canal? Vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo los stream loots los tengo bastante. Lo tengo bastante dejado, pero vale. Para. Ya. Pues sí. Pues sí, regala cajas también. Me parece bien, subí. Vale. Por eso Kelly se fue antes a casa. Ahora lo leemos, ¿eh? Nota ahí, Chris. Diane, puedes irte antes hoy, no te preocupes. El bus llegará tarde y no quiero que tengas que quedarte aquí esperando por mi culpa. Me ocuparé de que los niños vuelvan a casa sanos y salvos. Gracias por tu ayuda este verano, Chris. Uy, perdón. Habrá que estar atentos, Sui, de si canjean una carta de Streamloops en juegos como ahora, como este, que los tengo desactivado, que ya sabes que yo lo. En Streamloops lo desactivo cuando son juegos de historia. Bueno. ¿Por qué se le opinaba esto? La radio. Oh, tío. Mira que les dije a los críos que tuvieran cuidado con esto. ¿Por qué he hecho eso? Va, eso es para despistar. Esto va a ser para despistar. Sí, lo tengo puesto para que avise. Vale, voy a entrar aquí. Texto. The North Kill Gazette, 15 de agosto de 2015. Circo acaba en llamas. Varios muertos en el espectáculo itinerante. Anoche en el bosque de los hackers, el esperado circo Harum Skarum acabó en tragedia a causa de un incendio que destrozó las atracciones del espectáculo y arrasó el lugar en cuestión de minutos. Aunque los bomberos finalmente controlaron el fuego, se cree que hay decenas de víctimas mortales. Todavía no se ha hecho público el número oficial de muertos, pero sí podemos confirmar que uno de los fallecidos es Hank Miller, sheriff del North Kill. Se desconocen aquí las causas del incendio, pero hoy se desconocen aún las causas del incendio, pero hoy la comisaría de North Hill ha emitido un comunicado en el que indica que las primeras investigaciones no arrojan indicios de que el incendio haya sido provocado. Todo parece indicar que estamos ante un trágico accidente. Sabemos que el fuego
se propaga muy rápido en las zonas boscosas y, aunque en Hackunskarum se han cumplido todas las normas de seguridad, a veces es inevitable que se produzcan catástrofes fortuitas como esta. Nuestro más sentido pésame para la familia de Hank y para todos los que han perdido la vida en este trágico suceso. Ante las preguntas sobre cómo ha reaccionado la familia de Hackett al incendio, puesto que son los dueños del terreno donde se ha producido, las autoridades no han hecho declaraciones. Ahora mismo, nuestra prioridad es garantizar que algo así no vuelva a ocurrir, identificar los cuerpos de todos los que han perecido e informar a sus allegados. Hasta que la investigación finalice, se ha pedido a la gente que no se acerque a la zona y se les recuerda que el bosque de los Hackett es propiedad privada y además un coto privado de la temporada de caza. La próxima semana tendrá lugar una vigilia a la luz de las velas en la plaza de la ciudad, en homenaje a los artistas del espectáculo de Hackunskarum y a los vecinos de North Hill que perdieron la vida allí. En las próximas ediciones publicaremos información al respecto. F, ¿por qué? Por aquí, ¿eh? A ver si veo algo. Ah, pues sí. ¿No hay cartas? ¿Puede que haya alguna carta por aquí? Y el ermitaño. Aquí está el ermitaño, significa aislamiento, soledad y reflexión también. Quizás, si lo piensas, el ermitaño que te persigue puede salvarte, pero eso dependerá de ti, no de él. Garras. Marcas de garra. Marcas de garra. Grandes marcas de garras al aparecer en la cabaña de radio. Vale, por este lado. No hay nada, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Indeciso, ¿no? Un minuto, seguro todo bien. Yo creo que lo he hecho muy todo bien. ¿Por qué va sonriendo este hombre? Esto parece una pocilga. Bueno, cuando yo era un campista, apenas funcionaba. No se había usado en años y tardé un montón en arreglarlo y en limpiar este sitio para que estuviera bonito. Lo siento si no está a tu nivel. Pero le he puesto mucho cariño. Vale, vale. Encenderé esto. Muy bien. Pero si no hay luz. ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No. Es que el señor H quería más espacio y por eso me dejó que arreglara la estación. Ya. ¿Esto qué alcance tiene? Está diseñado para transmitir a la megafonía del campamento y ya sabes, a las radios portátiles, o sea, yo diría que 2 kilómetros. Interesado. ¿Cuántas son estas cosas? Indiferente. No creo que ayude. Hombre, no vaya a ser. Joder. ¿Cómo sabes tanto de esto? Aprendí sobre la marcha. Es que, bueno, a mí todos los rollos técnicos siempre me han costado bastante.
Bueno, si quieres, yo puedo enseñarte. ¿Como una clase? Sí, es fácil, como escalar. Enséñame, profe. Hay bichos. Ah, bueno, que estos no saben que hay bichos. Esto necesita un poco de potencia, y para eso está esto. Imán de polvo. Se supone que es un amplificador. Parece que está roto, pero podemos intentarlo. A que lo rompamos. Entonces, ¿podremos hablar con este trasto? Sí, bueno, no es una radio bidireccional, así que podemos hablar, pero luego tendremos que cambiar al modo receptor y ver si alguien nos contesta, cosa que no creo, pero... En fin, no hay mucho de dónde sacar. Sí. ¿Y qué debería decir? Pues solo... No sé, que suene urgente. Vale. Nos están atacando. Hola, ¿qué tal todo por ahí? Necesitamos ayuda. Somos monitores del campamento de verano Hackett's Quarry. Y ha ocurrido algo terrible, un ataque. Hay cosas muy malas por aquí. Necesitamos ayuda. Hay un enjambre de grandes osos que está... por todas partes, y hay cazadores que están disparando a los osos, pero también a nosotros. Lo que no es bueno, han herido a nuestros amigos y necesitamos ayuda, así que por favor, hay osos voraces y no sabemos qué hacer. Por favor, ayudadnos, SOS, es una emergencia, nos hundimos, venid, ayudadnos, por favor. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos. Una mamada mola, pero... Ay, Dios. Ahora tenemos que cambiar a modo receptor y ver si alguien nos contesta. Sí, vale, yo vigilaré mientras tú te encargas de la cosa técnica. Vale, sí, claro. A ver algo. Dios. Y no dice nada. Mira. Tengo una señal de radio, pero sin respuesta. Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? Más monitores. No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja desaparecida. Puede que no se refiera a nosotros, preocupado, hablando de nosotros. No me jodas, hablan de nosotros. Joder, 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 ¿qué coño pasa? Pero, ¿cómo? Porque se lo hemos dicho con la puta radio, joder. ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. ¡Que están los bichos fuera! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué? ¡Joder! ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Claro, ¿por qué no se lo has dicho? A ver si que te den. No estaba seguro. Joder, yo qué sé. Yo no estaba seguro, tío. Joder, ¿qué ha sido eso? Ni puta idea. Que pongan algo en la puerta. Ay, Dios. Ryan. ¿Es un oso? Sí, un oso que salta hasta ahí arriba. Claro. A ver, disparar a lo tonto es gastar balas.
Abby y Nick vienen por el camino. Oh, mierda. Vienen hacia aquí. Hay que avisarles. Y la megafonía. ¿Aquí? Bien, sí. Sí, les diremos que se escondan. Pero... ¡No, joder! ¡Ah, mierda! Aprieta el botón. Kaylin, meteos en un edificio, no vengáis aquí. Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio. Meteos en otra cabaña, ya. Y se meten en la que está rota. ¡Ah, joder, tío! Ya están. Ah, pero... no sé. ¿Ahora qué? Es para... ¿qué podemos hacer? A ver, eso. Hay que matarlo. No lo sé. ¿Qué podemos hacer? No sé, no sé. Es que lo de hay que matarlo... sí, hay que matarlo, pero ¿cómo? Venga, hay que matarlo. Hay que matarlo. Eso no es un animal normal. Claro. No creo que un arma le haga daño. Ya, también es verdad, ¿sabes? Pero... ¿se te ocurre algo mejor, seguro? ¿Qué es? Sí, ¿no? Vale, nervioso. Oh, ¡mierda! ¿Alguna idea mejor? A ver. Pues si tiene oído de perro, puede que podamos... poner un audio superagudo en bucle y subir el volumen. Eso le haría mucho daño. La canción. Pero... muy bien, vale. Eso, lo del audio. Vale. Venga, vamos, Dylan, hazlo ya, venga. Deprisa, analizador. Respira hondo. Respira hondo. Hey, Dylan, tú respira, seguro que lo arreglas. Venga, vale. Venga. Sí. Bien. Súper bien. Algo que falla. ¿Qué falla? ¿Ya, chico? Oh, mierda. Ha quitado el cable. Te cubro. Arréglalo. Hazlo ya, deprisa. Vale. Adiós. Pero bueno. Vale. ¡Mierda! ¡Joder! Vale, vale, espera, tú aguanta. La motosierra. ¡Joder! ¿Motosierra? ¿Seguro? ¡Sí, hazlo de una puta vez, Dios! ¡Dios, joder, joder! Coge el cable. ¿Qué? El cable. Esa cosa. Voy. Mételo en esa cosa. Tú tampoco. El torniquete. ¿Qué hago ahora? El botón, el botón.
altavoz ha petado. Ha funcionado. Bien hecho, Dylan. Si le hacen un torniquete, no se desangra. Vale, vale. Aguanta. ¿Por qué has hecho eso? Tú me lo pediste. Joder, era una mala idea. Y tan panchos están ahora. ¿Es seguro? Vacilando, no lo sé. Por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien. Nos cruzamos con uno de los tíos. Oh, mierda. Nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí. ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí. Genial. ¿Y ahora? ¿Pero qué coño pasaba? Joder, Dylan, ¿qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno, no lo estoy. Pero no... Está con la adrenalina por las nubes. Vale, estás en shock. Joder, su puta madre. ¿Eso ha hecho esto? No. Bueno, más o menos. Puño. Kaylin, ¿y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludar. ¿Nos ha disparado? No. ¿Quién es esa ahora? ¿Quién era? ¿La seguimos? ¿Era Lara Croft? ¿Qué pasa? Joder, Dylan, ¿qué es eso? ¡Dios mío! ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué estrés, por favor? Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no, chicos? Mañana más y mejor. Falta... No, nadie. No, yo creo que era un hombre lobo que le han disparado y se ha transformado en hombre al morir. ¿Vemos lo que nos cuenta? Oh, has vuelto. Veo que hay una alimaña menos en el mundo. ¿Ves? Hay una alimaña menos en el mundo. Echemos otro vistazo. Aquí tenemos al ermitaño. Significa aislamiento, soledad, pero reflexión también. Quizá si lo piensas... El ermitaño que te persigue puede salvarte. Es más mayor esa señora, es mucho más mayor. No de él. Esa actriz. Quiero mostrarte más. ¿Te parece bien? Tú que decías otro, sí, el toque de decías otro lo tiene. Ver más. Se ha pillado una trama para osos. Pasamos tanto tiempo mirando al futuro que olvidamos que hay secretos en el pasado. Bueno es recordarlo. Tenemos que decir adiós. Aquí estaré esperándote. No lo sé, pero se queda pillado con un este. Vale. A ver, espérate. A ver que empiece. Vale. A ver, vamos a mirar todas las cosas que tenemos, ¿vale? Y... A ver. Vale, tenemos en caminos.
Cayendo por la madriguera. Quiero jugar a un juego. Algo juega contigo, pero tal vez puedas volver en las zonas siguiendo un camino desconocido. Recuerda, los hallazgos que parecen insignificantes bien podrían ser tu última esperanza para sobrevivir. Ver tu camino. Había decidido ayudar a Emma a entrar en la cabaña. Abby pudo explorar el interior de la cabaña. Abby guardó el juguete olvidado en su mochila. Abby se dejó la mochila en la cocina del edificio principal. En la cocina está. Caitlin, Abby y Nick pudieron esconderse en la cabaña sin alertar a la criatura. La criatura mordió a Dylan cuando este trataba de crear el bucle. Fragmentos de plata con un precio. La traición es a veces merecida, pero siempre tiene un precio. Depende de ti valorar si el coste supera al beneficio. Abby fue a ayudar a Nick cuando lo atacaron en el bosque. Nick apreció que Abby tratara de ayudarle durante el ataque. Si lo encuentras, para ti. A llorar a la llorería. Mientras intentas sobrevivir a la noche sin una mancha de sangre, puedes encontrar ayuda donde menos te lo esperas. Aceptarla o no es tu elección. Ver tu camino. Ryan atravesó el bosque a tiempo de ver cómo un cazador se llevaba a Nick a rastra. Ryan disparó, pero no le dio al cazador. Ryan vio cómo el cazador se volaban los dedos. Eso es porque no quería que se transformase. ¡No! Que no quiero que empiece. Distracción. ¿Hola? Distracción. Seguridad ante todo. Recuerda las reglas de oro de la caza. Nunca distraigas a un cazador, nunca hagas suposiciones sobre lo que ves y nunca te conviertas en la presa. Jacob no disparó al cazador. El cazador derramó sangre en la cara de Jacob. Ryan oyó un ruido entre los arbustos, pero no disparó. Y échame una mano, primo. Juégatela. ¿Qué es peor que arriesgarse la vida o la integridad física? Elegir entre las dos. Quizá el polvo de los libros de historia... Quita el polvo de los libros de historia y repasa el apartado sobre medicina medieval cuando un amigo te pida que le eches una mano. Ryan decidió cortarle la mano a Dylan. Ryan usó la motosierra para cortarle la mano a Dylan. Imagínate la escopeta. La infección de Dylan dejó de extenderse. Ah. Vale, ya no tenemos más. Pistas. Póster, baúl. Recuerdo del titular, recuerdo. Historia de hacker. Vale, pero no tenemos. Ah, sí. La trampa para osos activada. Esta trampa para osos no estaba aquí el verano pasado. Vale. Y no tenemos más, ¿no? Vale. Campamento. Ah, ¿en pistas tenemos alguna más? Esta. No, esta, ¿no? ¡Ah! Si esto estaba pensado para la criatura que atacó la cabaña de radio, no ha sido muy efectivo. Era muy rápida. Vale. Cabaña de radio. El mapa este tampoco, ¿no? Vale, pues nada, chicos, lo dejamos aquí y mañana más y mejor, ¿vale? Yo me despido. Mañana estaremos por la tarde con VHS y luego por la noche le daremos a este, ¿vale? Venga, un besito. Quiero mucho, vamos a ver si hay alguien ahora mismo. No tengo a nadie. Pero bueno, chao. Os quiero. Adiós, 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 adiós.